conocer y promocionar a las empresas que innovan en nuestra comunidad es otro de los pilares en los que se basa Sodercam. Por eso hoy conocemos una de estas iniciativas. Se trata de Emprendedores 21, un premio otorgado por CaixaBank, el Ministerio de Economía y Sodercam. Con este premio lo que se pretende es tener un reconocimiento con los emprendedores, ¿no? Gente que tiene una idea, que persigue una idea y que normalmente tiene dificultades para poder desarrollarla, ¿no? Si es verdad que aquí en Cantabria, gracias a Sodercam, el apoyo que se presta a este tipo de iniciativas es importante, y nosotros lo que hemos querido desde CaixaBank con este premio es que tengan este reconocimiento público, ¿no? Que tengan este reconocimiento público aquellos que esa idea la llevan un poco más allá, ¿no? Y la convierten en realidad. Que una vez más nos encontramos con un emprendimiento importante, de calidad, donde los emprendedores o la gente que quiere iniciar una aventura empresarial, un proceso de emprendimiento de Cantabria, están dispuestos a asumir una tarea ardua como es la de liderar una empresa. Enisa es una empresa que depende del Ministerio, empresa pública. Requiere algo muy importante, y es que desde todos los ámbitos, desde los ámbitos públicos por supuesto, pero también desde los ámbitos privados, se potencie todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la innovación, con la investigación y con el desarrollo del talento. Por ello, desde el Gobierno de Cantabria nos hemos implicado en este proceso de transformación, porque estamos convencidos, y además los datos nos lo ponen de manifiesto todos los días, que existe una fuerte correlación entre competitividad y emprendimiento. Métodos Ancal ha sido la ganadora en esta undécima edición, un premio que Marian Sánchez, CEO de Métodos Ancal, ha recogido de manos del presidente cántabro. Fue muy feliz, como no podía ser de otra manera. Hombre, uno siempre que se presenta a un concurso tiene la esperanza de que pueda suceder, ¿no? Y tampoco sabía cuáles eran los proyectos finalistas, pero al llegar hoy aquí me he encontrado además con muy buenos amigos que tienen otras propuestas muy buenas. Y bueno, el nivel, la verdad que, vamos, desde que hemos entrado aquí sabíamos que era muy alto. Pero bueno, sí, la verdad que una sorpresa y súper contento. Vivir más y mejor. Ese es el objetivo de Métodos Ancal. Y ha resumido el proyecto en dos palabras: vivir más y mejor. Es que no sé si nos damos cuenta que la gran revolución de los últimos 70 o 100 años no es ni que vayamos en avión, ni el móvil, ni... No, es que hay previsiones de que dentro de 50 años igual vivimos 100. Empresas del futuro que se dedica a realizar terapias a través del piano, aunque lo mejor es que lo expliquen ellos. Métodos Ancal hace la transferencia de conocimiento del mundo científico al ámbito empresarial, y lo que propone es el primer programa de estimulación cognitiva a través de la práctica del piano con soporte informático. Básicamente lo que hacemos es estimular o entrenar cognitivamente a nuestros usuarios mientras les enseñamos a tocar el instrumento. El premio consiste en 5.000 euros en metálico y una beca para participar en un curso internacional de crecimiento empresarial en la Universidad de Cambridge, conocida como Ignite Fast Track. Aunque en realidad supone mucho más. Pues bueno, la posibilidad de seguir creciendo, de seguir formándonos, de seguir mejorando cada día, y bueno, y también una parte fundamental, esa inyección
de energía, ¿no? Para seguir sabiendo que bueno, pues que hay gente que confía en el proyecto, que confía en nosotros y desde luego seguiremos trabajando para no defraudarlo. Con este premio, además del reconocimiento y de una ayuda económica que es importante, lo que queremos es ayudarles a que ese proyecto, que es incipiente, se pueda desarrollar. Y para eso el premio consiste, como digo, además de la ayuda económica, en que puedan desarrollar ese proyecto en las business más importantes del mundo, en este caso, donde van a ir es a la Universidad de Cambridge para que puedan desarrollar este proyecto. Empresas que apuestan por la innovación tecnológica y por el emprendimiento y que han ganado en años anteriores el premio Emprendedor 21 aquí en Cantabria, como Verten o Stem Vital, y que han contado con el apoyo de Sodercan y con el apoyo también de NISA, pues sigan manteniendo y sigan apostando por mantener y mantenerse en Cantabria, ¿no? Y además que están presentes y que están ubicadas aquí en este parque tecnológico. Método Sancal ha sido la primera, pero han sido 6 las empresas finalistas de este concurso, todas ellas conocidas de este programa. Aquí tenemos a Ucobol. Bueno, pues la verdad que primeramente teníamos que dar gracias a Sodercan y a la entidad de Caixa por habernos aceptado como uno de los finalistas de Emprendedores 21, y la verdad que los 6 premiados o los 6 finalistas, la verdad que han sido proyectos muy importantes y la verdad que han sido unos proyectos, bueno, pues en general han sido proyectos, pues en el sector industrial solo estábamos nosotros. Lo demás eran, digamos, otros proyectos diferentes y, bueno, para nosotros ha sido, ya solo estar como finalistas ha sido muy importante. También a Binary Box Studios, dedicada a los videojuegos. Cifra Educación. Vestalga. Con lo cual estamos encantados, encantados de interaccionar. El proyecto ganador realmente se lo merecía, o sea, es que nos parecía, incluso nosotros, era un proyecto que llevamos siguiendo desde hace tiempo y que nos parece precioso. Y nosotros encantados, encantados porque se genera siempre un feedback muy positivo en estos eventos y bueno, es una manera de darse a conocer muy positiva también. Y Auge Technologies. Sí, nos hemos presentado el año pasado, que también ha sido pues un año muy potente, con candidaturas muy potentes, y bueno, yo creo que para nosotros pues el ser finalistas pues es ya un auténtico premio. Siempre ha sido un referente para ti. Su manera innovadora de entender el mundo te ha inspirado para llegar cada día un poco más lejos. ¿Cuántas veces te has imaginado ahí, haciendo que... ¿Empezamos? Cuando quieras. Porque precisamente este es otro de los objetivos de Emprendedores 21. Al margen del ganador, se dan a conocer a las empresas de Cantabria. Bueno, pues estos premios...
premios son siempre muy importantes, es un altavoz, pues una forma de darse a conocer, y bueno, pues tanto la Caixa como Sodercamp pues hacen una labor importante a la hora de promocionar y facilitar la vida, bueno, pues a empresas de nueva creación, como es el caso nuestro, ¿no?, de Auge Technologies. Un año muy potente, con candidaturas muy potentes, y bueno, yo creo que para nosotros, pues el ser finalistas, pues es ya un auténtico premio. Sí, enseguida ha venido, se ha acercado mucha gente a hablar con nosotros, y nada, en un espacio de tiempo muy breve, ¿no? O sea, que yo creo que es una proyección muy grande la que tiene estos premios ya a nivel no solo regional, sino nacional, y por supuesto, pues viene gente muy importante, y al final, pues todo esto, lo que tú dices, un altavoz. Sí, la verdad que sí, Ecoballs, pues bueno, pues en la trayectoria ya desde el 2016 que hemos salido hacia adelante, ha ido creciendo, ha ido creciendo bastante, y hoy en día en el 2018, pues bueno, pues ya tenemos en la actualidad unos clientes bastante importantes a nivel nacional e internacional. La creación de este premio es una actividad importante, ¿no?, dentro de nuestra línea de apoyo al mundo de la empresa, y su objetivo es no solamente identificar a las empresas innovadoras en cada una de las comunidades autónomas, sino darle ese reconocimiento social que creemos que se merecen a los emprendedores mediante este premio. Premios que, como ya contábamos, se desarrollan gracias a la colaboración de Sodercamp y CaixaBank, aunque esta colaboración va mucho más allá. Mantenemos una relación histórica porque, más allá de lo que son los premios, tenemos firmados con ellos un convenio para apoyar precisamente a los emprendedores, no ya en darles un premio, sino en financiar proyectos que presentan, ¿no? Una de las dificultades que tienen los emprendedores es que cuando acuden a una entidad financiera normalmente siempre terminamos de la misma manera, ¿no?, solicitando garantías, avales. En este caso no hay nada de esto. Sodercamp nos ayuda a analizar el proyecto, ver que tiene viabilidad, ver que es un proyecto sólido, y en ese caso, bueno, pues desde CaixaBank facilitamos esa financiación necesaria en esas fases iniciales, ¿no?, de proyectos. Lo que permite que en Cantabria haya un gran nivel en las empresas, lo que reconocen tanto CaixaBank como el gobierno de nuestra comunidad. Lo hemos visto en las imágenes, tanto el presidente regional como la vicepresidenta han acudido a esta entrega de premios. El nivel ha sido muy alto. Los seis finalistas, los proyectos en general, bueno, cinco de ellos están muy desarrollados, uno es una idea, pero requiere todavía de algo más de y más de un proyecto por el que se ha interesado el presidente, que tiene, bueno, que pueda ayudar un poco, ¿no?, a potenciar la economía de Cantabria. Pero en general, el nivel de los proyectos que se han presentado son muy potentes. Y esperemos que todos se puedan desarrollar y que tengan un futuro fructífero. Espero que sea así, y bueno, estoy convencido de que así será. Que además, pues cada año muestra que la región cuenta con buenas empresas, con grandes empresas emprendedoras. Y prueba de ello son los proyectos que se han presentado a esta edición, que hemos tenido 16 proyectos, aunque solamente 6 hayan sido los finalistas. Y lógicamente eso nos llena de orgullo, ¿no? Porque además son proyectos con un alto componente innovador y un potencial de crecimiento importante. Pues nada, que estamos encantados aquí de que salga gente nueva con proyectos nuevos, y que el futuro es el conocimiento, la investigación. El desarrollo viene de ahí, y el que no esté en el conocimiento y en la investigación, pues aquello de que inventen otros, pues
ahora ya no vale. Hay que estar en un mundo muy competitivo y ver a gente joven con este tipo de proyectos, pues a uno le causa mucho orgullo. Y es que gracias a Sodercan, desde el 2015 se han creado más de 400 planes de empresas que han llevado a 200 nuevas empresas y a la creación de 600 puestos de trabajo. Y durante el 2018 se pretende aumentar este apoyo. Porque somos conscientes de que el asesoramiento, de que la ayuda técnica debe de ir acompañada también de recursos económicos. Mirad, en 2018, en este ejercicio, el Plan General de Actuación de Sodercan tiene de presupuesto más de 17,2 millones de euros, que supone un 23,5% más que en el ejercicio pasado, para fortalecer nuestro tejido industrial, nuestro tejido empresarial, fomentando, como les decía, ese talento emprendedor y la creación de nuevas empresas, apoyando también el desarrollo de compañías que tengan capacidad para competir y para transformar sus empresas, en algunos casos de sectores maduros, pues para competir en un escenario cada vez más complejo y más global, y también captando, como no, inversiones de fuera de nuestras fronteras. Y si ciñéramos este presupuesto al ámbito de la creación de empresas, estamos hablando de que vamos a dedicar 1.332.000 euros. Y mirad, los datos nos muestran y avalan el trabajo que estamos realizando. En los últimos 3 años, desde Sodercan, hemos atendido 400 proyectos emprendedores. Se han creado 206 empresas que han generado una previsión de empleos de 600 personas, con una inversión prevista superior a los 10 millones de euros. Algunas de ellas son tan innovadoras que están creando una gran expectación. Proyecto que también al acercarse a mí les he mostrado interés en conocerlo, y es el tema de las algas. Yo, de una manera intuitiva, ya de hace muchísimos años he pensado que las algas tienen que ser una solución a la alimentación en el mundo, y que hay muchos países que tienen en las algas un factor de la alimentación de la población muy importante. Entonces también es un proyecto que me gustaría, igual que todos los demás, pues me encantaría conocerlos más en profundidad, con lo cual os invito a que a su vez me invitéis a mí para conocerlo. Pues cuando él quiera, rápidamente nos vamos a poner en contacto con él, y sí, le queríamos llevar no solo a conocer pues la oficina y demás, sino más bien a llevarle donde tenemos los cultivos y eso, que es lo interesante, ¿no? Y donde realmente se puede hablar ahí viendo el mar de todo lo que el potencial que puede tener Cantabria en este sector. Gracias a estas iniciativas, muchas de estas empresas ya cuentan con un gran 2018 por delante. Bueno, sí, tenemos muchos, la verdad es que sí, tenemos muchísimos proyectos. Bueno, estamos ahora involucrados en un par de proyectos de investigación, en colaboración aquí con el Hospital Valdecilla, también con la Escuela Jim Bernat Cantabria, y bueno, la verdad que estamos empezando a impartir nuestros servicios en centros ANCAL autorizados en toda España.
y pretendemos también comenzar a, quizás el año que viene, a poder impartir la asignatura de música en los colegios, para cambiar un poco digamos el paradigma de la enseñanza musical desde edades tempranas. Bueno, pues tenemos proyectos muy llamativos vinculados con la muy alta tecnología, con productos de un alto valor añadido, y resalto Made in Cantabria, y estamos hablando de aceleradores de partículas como el ESS Lund en Suecia, estamos hablando de proyectos relacionados con la astronomía, venimos recientemente de Múnich, de la European Southern Observatory, donde bueno, pues, esperamos pues, consolidar distintos proyectos, y también bueno, pues con ITER, es decir, que los proyectos más relevantes vinculados con grandes infraestructuras científicas, bueno, pues ahí llevamos el nombre de Auge Technologies y el nombre de Cantabria. Bueno, pues desde la última vez que nos vimos, la verdad que ha habido bastantes negociaciones importantes, sobre todo en el sector naval. Ahora mismo estamos colocando ya a barcones de nuestra empresa un proyecto, no un proyecto, sino que ya se está construyendo tres ferries en Galicia de ultralujo, de una gran compañía hotelera, y ya tenemos también negociaciones con APT Global, que es una compañía holandesa, pero que está afincada en Qatar, que quiere hacer nuestra representación de nuestros abarcones en este país. Y luego Navantia también, estamos ahora también haciendo el proceso de negociación con ellos, y pues eso, la verdad que viene un 2018 que esperemos que sea gratificante para todos. No puedes dejar de leerlo, una y otra vez. No es extraño que sea tu figura de referencia. Y es que sin él, ¿dónde estarías ahora? Te lo has preguntado mil veces. ¿Acaso no fue él el espejo en el que necesitabas mirarte para saber que la palabra imposible ya no formaría nunca más parte de tu vocabulario? Por eso ahora estás aquí, a punto de embarcarte en... Hola, ¿nos vamos? Estoy impaciente. Y hasta aquí llega Empresas del Futuro de esta semana, donde vemos a todos estos finalistas y al gran ganador de los premios Emprendedor 21. Recordamos que volvemos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche.